Hola, soy el Dr. Víctor Alfaro Bando, cardiólogo intervencionista del Centro Cardiológico de Excelencia. Queremos compartir con ustedes más cuidados a tomar en cuenta con respecto al manejo y control de la diabetes. Cuide de sus dientes. La diabetes puede aumentar la predisposición a tener infecciones en las encías. Cepíllese los dientes al menos dos veces por día con una pasta dental con fluoruro. Use hilo dental una vez por día y programe exámenes dentales al menos dos veces al año. Llame al odontólogo si le sangran las encías o si se ven rojas o inflamadas. Revise sus pies. Un nivel alto de la glucosa en la sangre puede reducir el flujo sanguíneo y dañar los nervios de los pies. Si no se tratan, los cortes y las ampollas pueden provocar infecciones graves. La diabetes puede causar dolor, hormigueo o pérdida en la sensibilidad en los pies. Para prevenir problemas en estos, láveselos a diario con agua tibia. Evite remojarlos, ya que esto puede provocar sequedad en la piel. Séquelos con cuidado, especialmente entre los dedos. Hidrátese los pies y los tobillos con loción o vaselina. No aplique aceites ni cremas entre los dedos de los pies. El exceso de humedad puede provocar una infección. Revíselos diariamente para ver si tiene callosidades, ampollas, llagas, enrojecimiento o hinchazón. Consúltenos si tiene una llaga u otro problema en los pies que no se cure en el transcurso de unos pocos días. Si tiene úlceras en los pies, una llaga abierta, consúltenos de inmediato. No camine descalzo ni adentro ni fuera de su casa. Considere tomar una aspirina diaria. Si tiene diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, si fuma o tiene hipertensión arterial, es posible que nosotros le recomendemos tomar una dosis baja de aspirina durante todos los días para ayudar a reducir el riesgo de un ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Si no tiene otros factores de riesgo cardiovascular, es probable que el riesgo de sangrado por el uso de la aspirina supere cualquier beneficio a favor de su uso. Consúltenos si el tratamiento diario con aspirina es adecuado para ti, incluida la dosis de aspirina que sería mejor. Si bebe alcohol, hágalo de manera responsable. El alcohol puede subir o bajar la glucosa en la sangre, según la cantidad que se bebe y se come al mismo tiempo. Si decide beber, hágalo con moderación, es decir, no más de una bebida al día en el caso de las mujeres y hasta dos bebidas al día en el caso de los hombres. Siempre beba en las comidas o junto con un refrigerio y recuerde incluir las calorías de todas las bebidas alcohólicas que consuma en su cálculo diario de calorías. Asimismo, tenga presente que el alcohol más tarde puede bajar la glucosa en la sangre, en especial en personas que utilizan insulina. Tome el estrés en serio. Si tiene estrés, es fácil descuidar la rutina habitual de cuidado de la diabetes. Para controlar el estrés, establezca límites, priorice sus tareas, aprenda técnicas de relajación. Duerma lo suficiente para amanecer descansado. Ante todo, mantenga una actitud positiva. El cuidado de la diabetes está bajo su control. Si está dispuesto a hacer su parte, la diabetes no se interpondrá en el camino de una vida activa y saludable. En Centro Cardiológico Excelencia estamos comprometidos con el manejo integral de su salud. Llámenos al 2241-6962 o al WhatsApp 7112-3025 o bien escríbanos al correo electrónico cardioexcelencia@gmail.com para una cita o para cualquier duda. Es un inmenso placer servirles.